estás? Dime, chao. Quiero contarte que cuando yo entro a un cuarto de hospital y veo un niño hospitalizado, yo me imagino que estoy como con un ángel, conmigo mismo cuando era chiquita, y mi tarea más importante es ser honesta, proponerle un juego bonito, un juego sincero y hacerlo reír para que pasen cosas maravillosas en el organismo. Aquí está el niño invisible, mira. ¿Y cómo dice? Fundación Doctora Clown, porque la nariz roja cambió mi vida. Porque la llenó de magia, de alegría, y el servicio a los demás es lo que llena mi corazón todos los días cuando hago terapia de la risa. Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. Hola, mi nombre es Mari Life, soy fotógrafa y decidí ser voluntaria de la Fundación Doctora Clown, porque pienso que todos los seres humanos tenemos algo para dar y algo para recibir. Y creo que el amor es la solución a todos los problemas en el mundo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. A mí lo que más me gusta es la sonrisa de todos los niños. Ustedes vieran cómo se carcajean y sueltan unas risotadas que me alegran el corazón y tratan de engordarme. No, mentiras, no me han engordado, pero sí me llenan mucho el corazón y eso me da mucha gasolina para seguir haciendo. Y todo este equipo de personas que siempre están con nosotros, siempre van y quieren hacer más y ayudar a muchísima gente. Para la Fundación Doctora Clown, en sus 18 años quiero decirles que ya cumplieron la mayoría de edad, que ahora vamos a ser adultos, ahora sí nos podemos ir de fiestas y así podemos ir a muchos lugares para seguir celebrando este cumpleaños con todos los niños y abuelitos de toda Colombia. ¡Estoy!